En este video les vamos a mostrar nuestro último día completo en Río de Janeiro, donde recorrimos distintas playas y a la noche fuimos a cenar a un restaurante y al día siguiente nos despedimos de Río, visitando la playa de Copacabana y volviendo a Buenos Aires. Playas de Copacabana o Ipanema, el agua de la playa Botafogo no es adecuada para el baño. Por lo general, es usada por los residentes solo para practicar deportes como fútbol o vóley. Es común ver a grupos de turistas pasando por las playas con los tour guiados, como también en bicicleta. Es una buena alternativa para conocer esta parte de la ciudad. Además, la playa ofrece una vista impecable del icono Pan de Azúcar y del Cristo Redentor. El paisaje es simplemente impresionante y te dejará boca abierto. Sale, hay como una parada intermedia y después llega hasta arriba. La entrada salía a 160 reales por persona. Caminamos 15 minutos, está ahí al toque de lo que vimos recién de la entrada del Pan de Azúcar. Tirando media hora. Y bueno, parece linda, hay gente, así que ahora vamos a ver qué tal el agua y todo. Gracias.
La playa Vermela o Playa Roja de Río de Janeiro es una pequeña playa localizada en el barrio de Urca, entre el morro Pan de Azúcar y el morro de Babilonia. A pesar de estar cerca en el famoso Pan de Azúcar, bastante visitado por los turistas, esta playa es menos conocida y menos concurrida. Es ideal para quien busca tomar sol y descansar tranquilamente fuera del frenético ir y venir de las playas más famosas de la ciudad. Está linda, bastante linda, una vez que estás adentro ya te podés quedar, pero ojo con las olas porque las olas te tiran para adentro y a su vez apenas te empujan vas para afuera, es como te tiran bien para adentro y salís con la ola literalmente, así que bueno. Lindo el agua. Otra ensalada, 100 pesos, el resto va a pararle. Solo que el agua y la arena es amarilla. Se lo parece tanto, pero cuando estás te ves, ves todo. Genial. Leblon es una de las playas más tranquilas, frecuentada principalmente por los residentes del barrio y por muy pocos turistas, sobre todo porque en el barrio no hay demasiados hoteles. Más bien es una playa familiar, a punto de tener una zona especial para niños pequeños. Además de la playa, Leblon es uno de los barrios más tranquilos de la ciudad y tiene algunos de los mejores bares y restaurantes del Río de Janeiro, lo que es otra razón para visitarla. ¿Dónde estamos, Doc? Ipanema, ¿está bien? Y acá está un lindo punto para ver el atardecer. ¿Y eso que se ve allá qué es? A ver, ¿dónde? ¿Dónde Azúcar? No, está del otro lado. No veo nada, ¿qué es? No, la favela. Ah. ¿Cuál es? Ya tú sabes. ¿Cuál es? ¿Sabes qué favela es? Dino. Creo que la Rosiña, creo. Pero tal vez es otra. Bueno, nos pusimos bonitos. Última noche acá en Río y en el viaje en general. La pasamos lindo, la pasaste lindo. Estamos en Boa Braco, algo así. Está en la zona de Leblon. Muy cheto el lugar, o sea, muy cheto. Pero bueno, casi todo cerrado, quedó lo más cheto de todo el lugar. Y bueno, ahora vamos a comer unas cositas. Y a disfrutar, creo que hay una banda, si es que los de atrás nos dejan ver. Y si no, escucharemos. Así que bueno, les mostramos después la comida. ¿Cuándo? Una bohemia. La fría, ¿no? En los pequeños vasitos. Te dura más en estos vasitos, salí varias veces. La cantante, creo que es la cantante. Por ahí lo poquito, creo. Es lo único que puede llegar a ver, aire más. Ahí está tocando la guitarra, supongo. Y la baja. No escucho más nada. Bueno. A ver, lo veo, escucho la guitarra y la cantante. Anda Caro Quejeros, último día. ¿Por qué me das un poco espacio? Ya recorrimos un poquito la playa, ya es el mediodía, ultimando detalles, pidiendo Uber.
no puedo ver dónde voy porque mira el espacio que me deja para. O sea, el rey. Mira, filma esto. Filmame esto, Néstor. Mira el espacio que te deja para trabajar. O sea, no puedo buscar un mapa en ese pedacito. O sea, no puedo. Es muy chiquito. Siendo temprano al aeropuerto. Nunca fuimos con tanto tiempo antes. Pero bueno, nos vemos desde allá. Chao. Vamos a estar acá un ratito y después nos vamos a dejar las valijas y ya estamos. ¿Qué tienes ahí? Tengo una caipirinha, una cerveza y un sándwich de pollo con mayonesa. Está delicioso, ya es el cambio que nos comemos. Es el quinto. ¿Quinto? Entre los dos. Después de viajar. Yo creo que te quedas acá. No tengo problema. No hay tiempo que perder. ¿Dónde estamos? Haciendo un beat por segunda vez. Increíble, pero me lo comí todo. De todo ahí. Y como no hay tiempo. Todo en un mismo plato. Todo en un mismo plato. Voy a comer en 10 minutos. Doc, ¿cómo puede ser dos veces? Dos veces. Segunda sala VIP. Esta tenemos 15 minutos. Todo lo que pueda comer en 10 minutos. Se nota que somos argentinos, ¿no? Que después vamos a pasar hambre. No hay tiempo para pagar. No hay tiempo para pagar. ¿Qué te serviste entonces? Todo lo que había. ¿Qué te puedo comer? Todo. Se comió todos los camarones y dos langostas de plástico. No es un hombre, es una máquina de devorar. Muy bueno. No tendríamos que haber perdido tanto tiempo en el otro. Tenemos que haber venido más acá. Tenemos que irnos a Buenos Aires y volver. Definitivamente. Bueno, espero que les haya gustado todos los videos, que les sirvan estos tips para sus próximos viajes. En total estuvimos 13 días, 7 días en lo que eran las zonas de Búzios y Arraial y más o menos 5 días y medio en lo que es Río. En Río lo que sí, fuimos como a la zona segura, pero lo que nos pasaba era que muchas cosas estaban lejos. Así que nos tuvimos que tomar entre subtes o colectivos o equilibrarlos con los Uber, si nos salía más o menos lo mismo. Pero bueno, se pudo disfrutar, lo pudimos hacer. El total del presupuesto es este, con vuelos, hoteles, transporte, todo. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, darle like, ya que nos ayuda mucho. Y bueno, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.